algo muy importante para ustedes y va a usar todo el año, ¿cierto? Sí. Entonces ahora yo no sé si ustedes le van a decir algo a los chicos. El saludo es lo más importante porque nos permite comunicarlo con las personas. Así que por eso que ellos le dieron un aplauso porque ustedes nos comentaron y hicieron parte. Saludar también a la directora del colegio que aquí está haciendo parte, todos los días. Felicitarle y agradecerle. Venimos a entregarle un maletín escolar, entregarle estos útiles a ustedes. Porque sabemos que lo necesitan, pero además también queremos ahorrarle un poquito la platita a los papás, porque la plata es bastante escasa en estos tiempos. ¿Ah? Así que, un aplauso, hermano. En una jornada de repartición de los maletines escolares durante toda esta semana junto con el alcalde, junto con algunos concejales que nos han acompañado, y hemos estado hoy día en el río Illapel, ¿no es cierto? Primero estuvimos en la escuela de Cárcamo, después en la escuela especial, tuvimos que ir a un acto, ¿no es cierto?, provincial del inicio de clase escolar 2017 y ahora nos encontramos en la escuela de Perales de Césped, que de verdad a nosotros nos llena de alegría primero. Porque es impresionante, estábamos conversando recién, impresionante que caminan 2-3 horas los niños para llegar aquí a esta escuelita que está al pie de la cordillera. Yo creo que la profesora aquí hace patria, los niños están haciendo patria, los vivientes y todo, y ellos con tanto amor y cariño recibieron este maletín escolar y además son tan respetuosos. Es algo que uno compara después de andar en tantas escuelas rurales o liceos o escuelas municipales. Mira, estamos muy contentos de poder terminar acá en este sector. Esta es una de las escuelas más precordilleranas que tenemos nosotros acá, donde aquí realmente se hace patria. Aquí los niños caminan mucho, hay mucha dispersión, pero el lugar es maravilloso. Aquí tiene una magia especial, pero lo que nos sorprende siempre son los niños. Aquí los niños nos reciben con un saludo, igual que lo hacen los adultos, como te reciben en las casas una visita. Y eso a nosotros nos sorprende, porque hoy día muchas veces los niños son reacios al saludo. Y cuando el saludo es tan importante, y eso es lo que a nosotros nos sorprende, y felicitarle porque en todas las escuelas nos han recibido muy bien, pero además también han hecho pequeñas muestras folclóricas. Y a ellos les gusta de que nosotros seamos testigos del trabajo y las habilidades que tienen en el folclore. Así que agradecerles cómo nos reciben, y nosotros estamos entregándoles una ayudita que es el maletín escolar. Hemos entregado alrededor de 4.000 maletines escolares y para el próximo año nosotros vamos a mejorar todos los esfuerzos económicos para mejorar este maletín también.